todavía es común en Chile que cuando preguntamos por una librería nos lleven a un lugar donde se venden lápices de colores, papel lustre, cuadernos. La librería entendida como esta, como por ejemplo la mítica librería Manantial, donde estamos en el día de hoy, bueno, fue un concepto que muy extendido durante ese Chile que conocemos como republicano. Sin embargo, después vino una larga interrupción en la que las librerías casi mueren de inanición porque los editores, los escritores estaban silenciados y prácticamente desaparecieron los lectores. Eso fue lo que conocemos hoy día como el apagón cultural y cuyas consecuencias las estamos viviendo hasta el día de hoy. A partir del año 1990 se empezó a reconstruir el tejido sociocultural, particularmente en lo referente al libro y la lectura. Y lo interesante es que desde hace más o menos 10 años atrás se han venido reforestando de librerías en nuestro país. Claro, el 50% de las librerías en Chile se concentran en la región metropolitana y todavía hay ciudades donde ni siquiera hay una librería. Se creó una línea de fomento para la creación de librerías por parte del Consejo de la Cultura, pero todavía eso aún es muy insuficiente. Ser librero es un eslabón muy importante de toda la cadena del libro porque vincula al libro con el ansiado lector. En el programa de hoy conoceremos sobre este oficio de libreros junto al mítico librero y también autor Luis Paco Rivano. Y también conversaremos con el gerente general de una de las cadenas de librerías más grandes de nuestro país, junto a Paul Laborde. Muy bienvenidos. Según la librera Tania Ringewald, que escribió este libro manual para libreros, un buen librero es imprescindible, orienta al mercado, enaltece al libro y a la profesión, es el escalón perfecto entre la oferta y la demanda cultural y es un buen comerciante. Estamos en pleno barrio San Diego, es la capital del libro usado de Santiago. Y quienes trabajan aquí, ellos no estudiaron en ninguna escuela para libreros, como lo hizo la autora de este libro. Ellos aprendieron este oficio en la práctica. Y vamos a conversar a continuación con una de esas figuras míticas de este barrio y de también nuestra literatura nacional. Don Paco Rivano. ¿Cómo llegaron usted los libros si usted era carabinero? Bueno, cuando me echaron los pacos por haber escrito Esto no es el paraíso, me encontré que no tenía nada, no tenía oficio, no tenía trabajo, no tenía capital, no tenía ninguna cosa. Tenía hijos solamente y tomé mis libros, los libros que tenía en mi propia biblioteca, que no eran muchos, pueden haber sido unos 300 libros, y junto con el libro Esto no es el paraíso, dije, voy a ser librero en San Diego, porque San Diego es el lugar que yo conocía desde siempre. Casi todos mis libros, mi biblioteca, todo lo que leí, toda mi cultura, mi escasa cultura, la conseguí aquí en San Diego comprando libros viejos. Usted, bueno, se fue especializando al punto de que hoy día tiene una de las librerías más más importante, sobre todo en la sección especial que estamos, que no es la que está en la calle, sino que acá donde están los libros antiguos, acá hay joyas literarias. ¿Cómo es la relación con quienes vienen a comprarle? Porque llegar acá hay que venir por datos. Eso ha cambiado mucho. Antes, por ejemplo, cuando yo empecé, en los años 60 hasta los años 70, había gente que venía todos los días. Venían todos los días a ver qué era lo que nosotros habíamos comprado.
y teníamos en los mesones los altos de libros que nos habían llegado y venían porque cada uno quería llegar antes que otro competidor a buscar si había llegado una primera edición, un libro antiguo. Entonces teníamos mucho público. Eso ya terminó. Esos coleccionistas de buenos libros, cada cierto tiempo llaman por teléfono, avisan que van a venir, uno tiene que esperarlos, ¿ah? Llevarlos al lugar donde están los libros que ellos las quieren joyas. Y atenderlos. O sea, antes venían muchos que pagaban poco y ahora vienen muy pocos que pagan mucho. Y se produce una paradoja, porque en ese Chile en el que muchos querían comprar libros, después vino un apagón cultural que fue la dictadura, y donde usted tenía también a un cliente bien privilegiado, bueno. Claro, que era Pinochet. Bien bueno. Acá se surtió de su famosa biblioteca, ¿no? Pedía poco descuento. No sé, para eso no creo que haya sido muy interesante. No, no, problema de plata no tenía, digamos. No tenía problema. ¿Y tenía buen gusto para elegir libros? Mire, contra... ¿O era usted el que le iba señalando? Contra todo lo que la gente dice, ¿sí? Tenía una muy buena biblioteca, sí. Y compraba muchos libros y los temas eran muy surtidos. Cuando compraba una biblioteca, yo le sacaba una fotocopia a las portadas. Y se las mandaba. Y yo le mandaba un archivador con todas las fotocopias de todos los libros que más o menos yo encontraba que eran importantes. Pero él me devolvía después el folleto, esta cantidad de fotocopias. Cuando no tenía nada, significa que él no quería el libro o lo tenía. Cuando tenía una X, significaba que quería verlo. Yeah. Y cuando tenía dos X, significaba que quería comprarlo. Yeah. Ahora, ¿qué es lo importante de esto que yo le estoy diciendo? Que yo tengo como 10 o 15 archivadores llenos. Por lo tanto, usted puede ver ahí entre todos qué libros yo le pude vender. Nada menos que Augusto Pinochet. Pero así como tiene a esa triste figura dentro de sus clientes, también están, como decía antes, esos muchos otros clientes que antes venían, pero así como hordas a comprar. Y hoy día el libro está en un momento muy difícil. ¿Cómo ejerce usted su oficio de librero sin perder las ganas en tiempos en que la lectura pareciera ya no ser importante? Puede que la gente no crea lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. Yo soy librero porque yo estoy feliz entre medio de los libros. Si yo vendo y con lo que vendo puedo solucionar los gastos que yo tengo, yo estoy feliz. Y para eso le voy a contar esta historia. A ver. Este libro es un libro de numismática sobre monedas romanas. Llegó en un montón de libros hechos pedazos, sucios, húmedos, y yo lo tomé, lo vi y dije, un libro que tiene 200 años, que tiene ilustraciones de monedas antiguas, nadie me lo va a comprar, pero yo no puedo dejar que se pierda. Entonces lo mandé a restaurar con cuero, claro, el lomo, respetando las tapas antiguas. El libro se quedó ahí guardado. Sé que no lo voy a vender. ¿Cómo sabe? Pero yo como, ahora que lo está promoviendo. No, pero yo como librero no podía dejar que se perdiera. ¿Y cómo evalúa usted el oficio de librero hoy? Usted que ha tenido ya 50 años. Claro, usted está en el mundo de los libros usados, pero usted también va a otras librerías, mira y también recibe las quejas o, no sé yo, los comentarios que hacen sus clientes cuando visitan otras librerías. ¿Qué ha pasado con el oficio de librero? Como en todas las cosas, hay de todo.
si yo quisiera realmente ganar plata con la librería, compraría libros piratas. Los libros piratas se compran al productor del libro pirata, creo que, según he sabido, creo que a 1.000 pesos. Y se pueden vender entre 3, 4 y 6.000 pesos. Bueno. Entonces, ante eso, lo inteligente sería vender libros piratas. Sin embargo, a mí no me interesa, no porque yo sea honesto. Los libros piratas son los libros que son bestsellers. O sea, piratean libros que están en todas las librerías. No hay ninguna ganancia para el público. Hablemos del oficio de librero. ¿Usted cómo evalúa, cómo es que está pasando con este oficio? ¿Cree usted que hace falta una escuela de libreros como la tiene, por ejemplo, la industria alemana? Para mí no es muy buena pregunta porque me cargan las escuelas. Las escuelas de cualquier cosa. Yo siempre pienso que el hombre nace con ciertas vocaciones, con ciertos intereses, y solito llega a ejercer lo que tiene que ejercer. Por ejemplo, Joaquín Eduardo Bello no fue a la escuela de periodismo, y muchos otros escritores de la época no fueron a la escuela de periodismo. Muchos libreros chilenos, ¿cómo nos hicimos? Tomando los libros que teníamos en la casa o los libros que nos regalaron y poniéndolos en el suelo, en el mercado persa, y empezamos a vender. Pero ¿cómo aprendimos nosotros? Nosotros aprendimos con el cliente. El cliente viene a buscar el libro. El cliente nos habla de los autores. El cliente nos incentiva. Y cuando un libro se ha vendido mucho, uno dice, bueno, ¿qué pasó con la Montaña Mágica? Voy a leer la Montaña Mágica. Y uno va leyendo y va aprendiendo. Así se va haciendo el oficio. Pero eso hay que tener mucho interés, y hay demasiadas librerías que necesitan gente que atienda una librería. ¿No cree usted que sería bueno? Tenemos un mercado demasiado pobre y demasiado chico. El mercado chileno se satisface con la mitad de las librerías que hay. La idea es buscar más lectores. Vamos a ir a una librería que recién fue inaugurada ayer para ver cómo es posible que sigan fundando librerías a pesar de lo difícil que es. Gracias, Paco Ribano. Gracias a ustedes. El estudio más reciente sobre librerías en Chile data del año 2014, es de Valentina Riveri, y señala que en ese entonces, hace 2 años atrás, habían 208 librerías en nuestro país y el 80% de todas ellas tenían un solo punto de venta, es decir, un solo local. Pero se ha ido reforestando de librerías. De hecho, me encuentro en la librería de la Cooperativa de los Editores de La Furia. Aquí se reúne la edición chilena más pequeña. Son 35 editores que están en esta casa ubicada en Avenida Salvador, esquina Santa Isabel. Y la apuesta librera acá es de independencia, de colaboración. Lo que veremos ahora es el gran contraste que tenemos con las librerías de cadena. Y para eso vamos a ir a conversar con Paul Laborde. Casi el 60% de los libros que se venden en todo Chile se hace a través de 2 cadenas de librerías, la Feria Chilena del Libro y la Cadena Antártica, que tiene presencia desde Antofagasta hasta Temuco, a través de 19 locales en nuestro país. Lo interesante es que, a diferencia de otros oficios libreros que hemos conocido en este programa, como por ejemplo los libros de Luis Ribano, o también lo que está haciendo La Furia con esta nueva editorial, acá estamos en el corazón del negocio donde más se venden libros en nuestro país. Y para eso vamos a conversar con Paul Laborde. Él es el gerente general de Antártica. Bienvenido, ¿cómo estás, Paul? Muy bien, ¿y tú? Thank you.
poco a mí me gustaría que tú traspasaras esa, la variedad que significa y la complejidad que es tener y manejar una librería. Bueno, a ver, lo más complejo de la librería son la cantidad de títulos que se manejan en cada una de ellas y la rotación de ellos y la gran cantidad de novedades que salen todos los años. O sea, como para poner ejemplo, nosotros dentro de las 19 librerías, la más pequeña maneja 22.000 títulos distintos. Hay que estar muy atento en qué libros tienen que entrar a la librería y cuáles ya deben salir porque ya pasó su ciclo. ¿Cómo evalúas tú el oficio librero en Chile? A ver, lo bonito de este negocio es que en general los que trabajan, todos trabajan por pasión, porque les gusta, porque tienen un cariño inmenso por el libro. Y es un poco lo que también uno busca cuando estamos viendo que los colaboradores que vamos a tener en las distintas librerías, ir buscando gente por área. Nosotros en toda nuestra librería hay alguien que se encarga de la zona infantil, otro que ve, no sé, áreas más científicas, los que ven novela, los que ven ensayo, porque al final lo que uno quiere es que todos tengan como pasión, no sean un solo vendedor de libros, sino que les guste su sección. Pero hay una crítica permanente respecto de los de quienes atienden las librerías, porque el librero, el que elige, eso lo hacen ustedes acá centralmente, y lo que llega finalmente a estos 19 puntos de venta que tienen en Antártica y quienes se encargan de venderlos son otras personas que no eligieron esos títulos, es que no conocen bien los libros. A ver, un poco cuál es el problema, por qué no se conocen, es por la inmensa variedad de títulos que hay, ¿no? O sea, la gente cuando entra a una de nuestras librerías espera y cree que va a conocer todos los productos que nosotros vendemos, lo cual es imposible porque, como te contaba, son 20.000 que hay, de los cuales se van entrando todos los años. O sea, nuestra base de datos de productos son del orden de 200.000 títulos que están creados en nuestra base de datos. Claro, esperar que alguien se haya leído todos esos libros es imposible. Es imposible. Sin embargo, viendo por ejemplo a Tina Ringebolt, que es una librera que escribió este libro, ella se formó en una escuela para libreros. ¿Crees tú que hace falta una escuela para libreros en Chile? Posible es difícil, pero sí que yo creo que es necesario, porque ya, o sea, han aumentado mucho la variedad que se ofrece y la gente ya es más conocedora de lo que lee. Entonces ya necesita una contraparte más especialista, que es un poco lo que... No solo un vendedor de libros ni un pasador de libros, ¿no? Que nosotros buscamos es que la gente pueda conversar de igual a igual con el lector, con el cliente nuestro. Bueno, ustedes tienen el pulso de la venta de los libros y claramente son los que compran libros son para leerlos. Sí. Por lo tanto, también tienen el pulso del lector. Hay libros que se compran y no se leen. Pues el libro es a veces muy impulsivo de compra. O sea, hay gente que se entusiasma con un libro, lo compra y dice, ya, es el que voy a leer, y después se entusiasmó con otro. Pero es un lector, finalmente. Sí. ¿Cómo va creciendo? ¿Ustedes ven que va creciendo la masa lectora? A ver, yo creo que sí ha ido creciendo y se ha ido cada vez siendo un poco más especialista en sus áreas. Ya. Entonces, para el librero, cada vez se encuentra con una contraparte que sabe mucho. Entonces, y eso al final hasta crea lazos de amistad entre los clientes, ¿no? y el librero. Bueno, eso es como que lo que pasa en ciudades más desarrolladas, donde el librero es una persona cercana, que es él el que te recomienda el libro. Sí. Y hay clientes que se atienden con tal persona, tal cliente, claro. O sea, tal colaborador nuestro y no con otro. Entonces, ¿está Juan o no está? Y viene mañana por el tema de turnos que nosotros tenemos. Ah, vuelvo mañana. Porque él le ha recomendado un buen libro. Claro. Y en eso, en general, los lectores, un poco la experiencia que hemos visto nosotros, leen dentro de ciertas temáticas o a ciertos autores.
Entonces, cuando va uno y le dice, mire, usted me recomendó tal y tal libro y me gustaron, ¿qué Claro. me recomienda Claro, por ahora? cierto, es una persona que tiene, ya tiene autoridad y el conocimiento. La literatura infantil y juvenil ha venido, no solamente en el mundo editorial, sino que también, por supuesto, los lectores está cada vez causando más expectación. Hay ganas de leer eso. Incluso hay librerías especializadas en esto, cosa que hace unos años atrás era prácticamente impensable. Sí, o sea, han salido varias librerías y hay muchos títulos y es bonito ver que la gente joven está leyendo. De hecho, hay cosas que, datos que sorprenden cuando uno ve esta, hay una casi clasificación nueva que son estos youtubers que se llaman, Claro, los booktubers, claro. que es gente que uno dice, ¿cómo compran libros en papel si vienen del mundo digital? Y el autor normalmente se dio a conocer en un ambiente más digital, Claro. no a través del canal convencional, pero sí están y son capaces de mover masa en algunos casos. Bueno, ahí están como las nuevas claves de lo que es el libro. ¿Qué pasa con la industria chilena, con la edición nacional? No, a ver, nosotros tratamos de darle cabida a todo quien nos ofrece libro. O sea, yo creo que trabajamos con todas las editoriales que tienen presencia en Chile, estamos con ellos, e incluso con muchos autores que se autoeditan sus libros, que de repente alguien se entusiasmó y hizo un solo libro, también lo tenemos. Entonces alguien que hace un libro y toca la puerta, señores Antártica, y lo viene a dejar acá, ustedes también En pueden entrar a la general, sí, librería. lo recibimos, siempre y cuando el libro tenga al menos una buena calidad de impresión, que uno vea que es un libro que está bien confeccionado. Y no hacemos ninguna distinción en el tipo de autor o la editorial, se recibe de todo. O sea, en las librerías, si bien la venta está concentrada en entre 10 o 20 editoriales, nosotros tenemos más de 400 proveedores de libros, Diferente, claro, de son muchos diferentes. menos editoriales, también están los autores. Bueno, muchas gracias por esta conversación, Labordes. Este es urgente porque son nuestras conversaciones sobre el libro y la lectura. Gracias por haber sido Gracias a parte. ti, Vivian. Imprescindible es el oficio de libreros, sobre todo hoy en Chile. Y ahora la recomendación editorial. Este libro dice que la democracia es como un recreo en el que todos pueden jugar a todo. En cambio, este otro dice que la dictadura es como un dictado. Un señor dice lo que hay que hacer y los demás lo hacen, solo porque sí. Así comienzan sendos libros, uno llamado ¿Cómo puede ser la democracia? Y el otro, Así es la dictadura. Y fueron publicados por la editorial Media Vaca hace 40 años en España, cuando recién moría el dictador Francisco Franco y los españoles no sabían muy bien qué era eso del juego democrático. Y claramente necesitaban sensibilizar a las nuevas generaciones. Y por eso crearon esta colección llamada Libros del Mañana. Y es una colección que también tiene otros títulos, como Las mujeres y los hombres y Hay clases sociales. Son libros progresistas, irreverentes, que me encantaría que las nuevas generaciones leyeran y que estuvieran en las vitrinas de nuestras librerías. Los espero en una nueva edición de Conversaciones Urgentes. La lectura es un derecho. ¿Y cómo ejercemos ese derecho los chilenos? Más o menos. Dado los pocos espacios culturales que hay en este país, yo prefiero que mi pequeña columna sea siempre positiva en el sentido de lo que me ha gustado. Si no me ha gustado, no lo comento. ¿Para qué? Yo tengo mucha necesidad porque como profesor el sueldo no me permite comprar la literatura que yo necesito para estar al día.